Buenas tardes, tabasqueños. El 1 de enero de 2019 asumí la alta responsabilidad de ser gobernador del estado y las facultades y obligaciones que ello conlleva. Se gobierna en todo momento y en toda circunstancia, no solamente en tiempos fáciles, sino también en coyunturas complejas y difíciles. Hoy el mundo atraviesa por una circunstancia excepcional de la cual, desde luego, México y Tabasco no pueden sustraerse. La pandemia denominada coronavirus ha atravesado los océanos y ha llegado a nuestro país y a nuestro estado. Por ello les informo puntualmente al día de hoy, 20 de marzo a las 13 horas, que tenemos 2 casos positivos y tenemos 25 muestras de proceso en proceso de análisis, que en su momento informaremos sobre el resultado de dichas pruebas. Ante tales circunstancias, desde hace semanas hemos actuado con responsabilidad y con prudencia. Desde hace días iniciamos y hemos concluido la habilitación de espacios hospitalarios y la adquisición de equipos para atender los casos graves que se pudieran presentar. Hemos adquirido con anticipación también los reactivos y medicamentos para la detección del virus y su atención médica. Por tratarse de un virus nuevo y en investigación, los casos tienen que ser atendidos por un médico que sepa aplicar tratamientos en función de cada paciente, por lo que automedicarse solo puede llevar a resultados funestos. El sector salud está preparado, debidamente capacitado y equipado. No vamos a escatimar recursos ni técnicos, ni humanos, ni financieros en el combate a la pandemia. También desde hace días se han dictado las medidas para sanitizar el transporte público, al tiempo que se ha instruido a las tiendas de autoservicio para que tomen medidas para desinfectar los espacios de los centros de abastos. Se han dictado también las provisiones para garantizar a ustedes el abasto racional de víveres y suministros. Son innecesarias las compras de pánico, ya que, como lo dije, el abasto está garantizado. Se ha dialogado con los líderes religiosos, sociales, políticos, para suspender concentraciones masivas, al tiempo que se ha ordenado que hoy sea el último día de concurrencia a los planteles educativos en el estado. Es momento de estar unidos, más allá de diferencias sociales, religiosas y sobre todo políticos. Todo esto lo hemos hecho con prudencia para no generar innecesarios estados de alarma. He asumido el objetivo de ser un gobernador responsable y sin protagonismos. La pandemia no se resuelve en función del número de videos de un gobernador. Se resuelve en función de las medidas que se dicten atinadamente y con la corresponsabilidad de toda la sociedad. Por eso, desde un primer momento decidí que la información oficial en torno al COVID-19 será emitida por la titular de la Secretaría de Salud y difundida por la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y la Unidad de Información del Ejecutivo. Aprovecho aquí para hacer un reconocimiento a todo el personal del sector salud de Tabasco por su esfuerzo y responsabilidad. El día de hoy les dirijo este mensaje porque en las próximas horas emitiré un decreto que establece medidas adicionales a las que se han venido tomando. En el marco de estas medidas habrán de limitarse los horarios y las funciones de la administración pública estatal. Se suspenden todo tipo de actos masivos, incluyendo giras, reuniones y eventos públicos de funcionarios. Se ordena la suspensión del funcionamiento de lugares y establecimientos públicos, entre otros, bares, cafés, casinos, cines, discotecas, circos, albercas, balnearios y el acceso a todo tipo de playas, ríos y playones. Hoy de la conducta y la responsabilidad de cada uno en lo individual depende nuestro futuro y nuestro destino como tabasqueños y mexicanos. Por ello los convoco a que seamos responsables. Eso significa que nos quedemos en casa, a menos que sea absolutamente necesario salir. Solo así vamos a prevenir y evitar contagiar y ser contagiados. Tomamos estas medidas hoy porque es el momento adecuado para hacerlo. No, ni antes ni después. Hoy existe un grave peligro que tenemos que afrontar, pero también existe un mañana que tenemos que construir. Si nos precipitamos en las decisiones de hoy,
cancelamos las oportunidades de ese mañana. Mi obligación como gobernador es mantener el equilibrio para tomar todas las decisiones necesarias para evitar la pandemia, pero también para tener elementos para enfrentar las adversidades económicas mundiales que vendrán como consecuencia inmediata de lo que hoy estamos viviendo. Como lo hemos hecho en nuestra historia, volveremos a salir adelante. Estoy seguro que Tabasco saldrá airoso de las adversidades. Unidos superaremos la crisis que pudiera presentarse. Recordemos que uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. Y el cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Los tabasqueños demostraremos nuestro compromiso, nuestra responsabilidad y el amor por esta tierra. Hagamos el bien y procuremos vivir siempre en paz. Muchas gracias. Tuve un sueño largo y complejo.